justo más precisamente en la esquina de lo que es Alejandro Dumas y Avenida Cazadores Correntinos o la Avenida Nicolás Avellaneda, donde durante el fin de semana esta verdulería, que es la clásica aquí del escenario de esta parte de la avenida, que está hace más de 30 años emplazada aquí en esta esquina, ha sufrido un robo. Han ingresado delincuentes a este local comercial y se han llevado varias cosas. Esto ocurrió el domingo a la madrugada. Pudimos hablar con el dueño de la verdulería, quien no quiso salir al aire, realmente en una situación de esta que el trabajador, ¿no?, la persona común, dice, bueno, ya está, ahora hay que tratar de reponerse. Pero nos comentaba que ingresaron aquí por la puerta principal. Esta verdulería en este momento está cerrada al público, y se llevaron dos ventiladores industriales, dos balanzas de precisión y hasta las lámparas de los focos LED también se habrían llevado. Afortunadamente no tenían dinero en la caja registradora, y ese fue el saldo que dejó este robo a esta verdulería. Y cabe recordar con tiempo también suficiente para operar y con elementos para trasladar, porque dos ventiladores industriales a mano no los puede llevar. Pero pará, ¿entraron por la puerta principal? Entraron por la puerta principal. ¿Cuál sería la puerta principal, Roberto? Esa, la reja amarilla. La reja. Justamente a la avenida. Ajá. Justamente a la avenida, una avenida que hay que decir que cuenta a muy pocos metros con las cámaras de seguridad de la ciudad. Sí, a eso voy. O sea, pará, te robaron eso y estacionaron frente a la verdulería, bajaron y... Vos viste que uno dice, por suerte no había plata, no se llama plata. Hoy creo que es más el daño que te hacen si te roban cualquier objeto. Es una balanza. Que si hay plata. Una balanza, claro, y un ventilador industrial. Claro. Que la plata vale nada y todo está carísimo. Entonces, cualquier objeto que te roben o que te rompan. Sí. O que te rompan. Sí, lo sabré. Es sin duda mucho más dañino de que te roben la plata que puede tener, porque a menos que tengas, no sé, cerca de $1,000,000 para hacer todo ese cerramiento, más los ventiladores, más todo, va a ser más el daño de lo que te hicieron llevándote cosas y rompiendo que la plata que puedes tener. Roberto, recién decías, ingresaron por la puerta principal, que violentaron la cadena. Sí, el candado y la cadena. Tuvieron que cambiarlo. Y en relación a esto que estabas contando, Cristina, y para graficar un poco también lo que vos decías, hace un poquito más de una semana, en esta misma vereda, que es una vereda comercial aquí de esta parte de la Avenida Cazadores Correntinos, se encuentra una juguetería en la cual ingresaron tres delincuentes hace un poquito más de una semana y se llevaron pelotas de fútbol y una pava eléctrica, pero dejaron como saldo la rotura de uno de los cristales. Afortunadamente la policía pudo actuar rápido y pudo aprender a uno de los delincuentes recuperando los objetos, pero al dueño del comercio le queda la rotura del cristal, claro, que incluso podría haber sido más costosa la reparación que las pelotas de fútbol que perdió, e incluso que la pava eléctrica. Entonces, también ese daño colateral es también importante para las personas que alquilan los locales o los propios propietarios. Y te puedo asegurar que esa persona detenida hoy ya está absolutamente en la calle y seguramente cometiendo otros ilícitos. Sí, teniendo en cuenta que es una semana y media. Y sí, y no te sorprenda que fue el mismo que robó esta verdulería. Sí, pues es posible que es una zona que lamentablemente, a pesar de las cámaras de seguridad, está atravesando por un panorama bastante negro en cuanto a seguridad se refiere. En cuanto a este caso, la denuncia ya está radicada ahí en la comisaría 18ª, que es aquí la del barrio 17 de agosto, que está a muy pocos metros de donde nos encontramos, un par de cuadras nada más, y sin embargo, a pesar de la presencia policial, aquí atrás se encuentra uno de los cuarteles de bomberos de lo que es la Dirección General de Lucha contra el Fuego, de los bomberos de la Policía de Corrientes, y sin embargo, tampoco eso es un impedimento para los delincuentes para que ingresen a los locales comerciales. Bien. Gracias, Roberto. Hasta luego. Bueno, no sé quién tiene el mensajero, le pongo una tarea antes del cierre, dice,